Poco a poco el panorama va mejorando en el equipo aviador. Como estaba previsto, ayer se canceló un mes a los jugadores del primer plantel. Eso les permite estar más tranquilos y concentrados pensando en Nacional Potosí, a quien visitarán el domingo por la primera fecha del torneo doméstico. Pero hay un buen grupo, hay un grupo de jugadores que están entendiendo lo que uno quiere. Y yo entiendo lo que ellos necesitan, así que... La dirigencia del equipo rojo también confirmó que el español Félix Quero llegó a un acuerdo para rescindir todo vínculo contractual con la institución. Esto permitirá pensar en un refuerzo extranjero, del cual se conocerá más detalles y más información en las próximas horas. Estamos negociando con un argentino de interesante currículum, también una posibilidad de un brasileño, entonces seguramente en transcurso de 2 días ya tenemos un nuevo refuerzo.